decirte que realmente estoy muy contenta, hermano. ¡Aleluya! Yo estoy encantada de estar en este lugar. Sé que Dios me trajo a este lugar. ¡Aleluya! Y lo que importa es que yo sé que Dios me trajo a este lugar. En los caminos del Señor, tengo que leer la palabra, pero voy a decir algo bien rapidito. Existe el momento de Dios. Y Dios, yo sé que tenía en sus planes, en sus consejos del cielo, moverme a este lugar. Bendito sea Dios. Y le doy gracias sobre gracias a mi Cristo por los hermanos que me han dado en este tiempo, en este momento, por mis pastores. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Quiero decirles que los amo mucho, sinceramente, y que estoy muy agradecida con Dios por estar en este lugar. En estos tiempos no hay muchos lugares donde se pueda ir, pero le doy gracias al Señor que Dios ha plantado una iglesia de sana doctrina, otra más, porque sabemos que hay otras también en Richmond, de sana doctrina en esta ciudad. Le doy gracias al Señor porque Dios me trajo aquí para prosperar. ¿Cuántos lo creen? Cada uno de nosotros vamos a prosperar, vamos a madurar, y por, sobre todo por el amor que le ha dado a mi hijo y a mí personalmente. Le doy muchas gracias a Dios y a ustedes también. Y rapidito, vamos a leer la palabra del Salmo 103 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y quiero decirles que esto es una versión de la palabra, una versión diferente, pero es la palabra de Dios. Quizás a muchos no les gusta que uno lea una versión diferente, pero esta es la Biblia que traje hoy. Es una versión en arameo. Quiero decirles, porque no es a veces que estoy leyendo lo que yo quiero, otra Biblia que me inventé. Es precisamente, se dice que está casi 100% las mismas palabras que Jesús habló. Qué lindo, ¿verdad? Aleluya. Y la palabra se lee así: Cántico de gratitud y alabanza a Yahvé. Bendice alma mía a Yahvé, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Yahvé, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Te rescata de la destrucción, te sustenta con bondad y misericordia, colma de bienes tu cuerpo y renueva tu juventud como el águila. Bendito Dios, Yahvé hace justicia y juicio a todos los que padecen opresión. A Moisés dio a conocer sus sendas y sus obras a los hijos de Israel. Misericordioso, compasivo y paciente Yahvé, y abundante en su bondad, porque no guardará para siempre su vida, ni para siempre retendrá su enojo, porque no ha hecho con nosotros de acuerdo a nuestros pecados, ni nos ha retribuido según nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, y así se ha engrandecido la misericordia de Yahvé sobre los que lo reverencian, y como está de lejos del oriente del occidente, y así alejó de nosotros nuestras iniquidades, tal como un padre se compadece de sus hijos, así Yahvé se compadece de los que lo reverencian. Porque Él conoce nuestra condición, Él recuerda que somos polvo, y así como la hierba son los días del hombre, y como las flores del campo así brotan. Porque cuando el viento ha soplado sobre ellas, dejan de ser, y ni siquiera se sabe su lugar. La misericordia de Yahvé desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le reverencian, oigan bien, y su justicia para los hijos de sus hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus ordenanzas para ponerlas por obra. Yahvé estableció en el cielo su trono, y su reino domina sobre todo. Bendigan a Yahvé ustedes sus ángeles, que son poderosos en fortaleza y ejecutan sus órdenes. Bendiga Yahvé todos sus ejércitos, siervos suyos que hacen su voluntad. Oigan bien, que hacen su voluntad. Bendigan a Yahvé todas sus obras, pues su dominio es sobre toda la tierra. Bendice alma mía a Yahvé. Bendice alma mía a Jehová. Amén. Aleluya. Nunca nos olvidemos de donde Dios nos sacó. Amén. Y nunca nos olvidemos que el Señor, cada día que nos despertamos, no nos estamos con vida, no porque somos buenos, ni porque lo merezcamos, sino porque Él se acuerda que somos polvo. Aleluya, el consejo de Dios.
Así es, así es. Y ellos tienen que ser hermosos también. ¿O no lo creen? Amén, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Bendito nuestro Dios, aleluya. Yo quiero que me ayuden. Yo no sé si usted viene dispuesto a dar al Rey de gloria en este día. Las que se nos levantan a diario. Sí, Señor. Fortaleza de enemigo. Fortaleza de enfermedad. Fortaleza de problema. Fortaleza de falta de económica. Todo eso son fortalezas. Y usted y yo las podemos destruir en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Yo siento a Dios en este lugar. Yo siento la presencia del Señor en este lugar. Destruya esa fortaleza. Destruya esa que la tiene.
Gloria a Jesús, aleluya. El Señor está en su trono. Thank you.
Thank you.
Enséñanos a amar, Señor. Aleluya. Enséñanos a amar, Dios. Y eso hay aquí. Enséñanos el Señor va a descender. Aleluya. Enséñanos a amar más. Y si eso hay aquí, no hay potestad. Santo mi Dios. Si eso hay aquí, no hay principado. Oh, Santo Dios. Que pueda prevalecer en contra del Señor. Como tú, mi Dios. Diferente. Oh, si no hay envidia, el Señor va a descender y te va a tocar. Así es. Oh, mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Y el Espíritu de Dios está allí. Si estamos bien. En este hermoso día, amén. No es de gusto que el enemigo se nos levanta.
las penas.